Pues ahí lo ven, imágenes emocionantes, imágenes para el recuerdo de un fin de semana que ha sido histórico para la ciudad de Valencia, también para nuestra iglesia y para la devoción a la Madre de Dios y también para toda la sociedad valenciana en general. Con ese fin de semana culmina, con ese intenso fin de semana de alegría y de manifestación pública de la fe, de manifestación del amor a nuestra Madre, el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados. Bienvenidos una semana más a este pequeño espacio de información de nuestra Iglesia, Encuentros, donde vamos a repasar los momentos más importantes de este fin de semana que vivimos todos los devotos de la Madre de Dios y que no creo que podamos olvidar nunca, ¿verdad, Samuel Martos? Buenos días. Seguro que no, por lo menos hasta el próximo centenario, que no creo que vivamos tampoco, ¿no? Ha sido un año jubilar que culmina y que ha dado muchísimos frutos para nuestra Iglesia valenciana y que seguro que los va a seguir dando, dando un impulso a esa fe más profunda que late en el corazón de todos los valencianos. Ha sido una maravilla, Marta. Pues así es, porque han pasado 100 años, Valencia ha cambiado muchísimo, la sociedad ha cambiado mucho, pero hay algo que sigue igual y que se ha demostrado de forma pública: el amor de los valencianos a la Madre de Dios, el amor a nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados. A ella vamos a dedicar prácticamente todo nuestro tiempo de hoy, ¿verdad, Samuel? Pues sí, prácticamente todo, y además lo merece, porque lo de este fin de semana ha sido un testimonio enorme de amor a la Madre de Dios. No sé si hay algún lugar en España donde se quiera tanto a la Virgen María y además se le demuestre con esos gestos de amor, de un modo tan efusivo, tan emotivo, tan cariñoso. Hoy vamos a ver todas esas muestras de cariño de los valencianos, los pétalos, los aplausos, los salves, los besos, en estos encuentros multitudinarios que hemos vivido todos juntos en la celebración del centenario, desde el Rosario del viernes pasado, en el que salió la imagen original, hasta ese histórico acto conmemorativo por los 100 años de la coronación, pasando también por un domingo cargado de amor y de emoción a la Virgen de los Desamparados. Nosotros no nos perdimos ningún detalle, nada. Así que vamos a verlo todo aquí en Encuentros. Pues arrancamos con la crónica de ese fin de semana. La imagen original de la Virgen de los Desamparados presidió a los pies del altar mayor de la Basílica, el que fue el primer acto oficial de su fiesta en el centenario de su coronación. Tras ser bajada de su camarín en un acto privado, quedó situada a pocos metros de distancia de los fieles, ahí lo ven, en la celebración de las solemnes vísperas. La talla original de la Madre de Dios llevó en su brazo izquierdo la histórica imagen del Niño Jesús, conocida popularmente como el Bobet, por esa expresión suya. Es obra del escultor valenciano Ignacio Vergara. El Bobet fue el Niño Jesús que llevaba la imagen cuando fue coronada hace 100 años en el Puente del Real y desde hace algunos años estaba expuesto en el Museo Mariano. De este modo, el Bobet volvía así a los brazos de la Virgen después de 60 años, ya que en 1963 se decidió sustituirlo por el Niño Jesús que entonces llevaba la imagen peregrina del escultor Carmelo Vicente. Pues tras las vísperas, la Plaza de la Virgen se llenó de emoción, de vítores y de nervios de los miles de devotos que esperaban la salida histórica de la imagen original. La Mare de Déu salió por la puerta de bronce de la Basílica en las andas de plata recientemente restauradas. Un grupo de 30 seguidores de la Virgen fueron los primeros en llevarla a hombros, algo que no ocurría desde hacía 80 años. Después se fueron turnando con otro grupo de sacerdotes. Valencia, lo vemos aquí, respondió a esta salida extraordinaria con una explosión de alegría. El volteo de las campanas del Micalet, la marcha real interpretada con el órgano, 21 salvas de ordenanza y el aplauso de todos los fieles. Comenzaba así esta procesión con el rezo del Santo Rosario hasta la catedral. De camino al templo, la imagen rodeó la fuente de la plaza para estar más cerca de los fieles. Un recorrido envuelto también por los piropos, por los pétalos de flores. Y tras recorrer la calle del Micalet, llegó hasta la catedral, que ya estaba abarrotada de fieles valencianos y que recibieron la imagen con un fuerte aplauso. Así es, a partir de las 11 de la noche comenzó la vigilia mariana presidida por el arzobispo. La catedral además permaneció abierta toda la noche para acoger las oraciones de todos los fieles que se quisieron acercar hasta la patrona. Además, diferentes obispos impartieron catequesis durante toda la noche y la madrugada.
Como curiosidad, sepan que la imagen original de la patrona fue colocada en el retablo instalado en la catedral, recordando al que se hizo en su día para la coronación de 1923. La imagen de la Mare de Déu estuvo acompañada por dos ángeles adoradores y se colocó una imagen de San Vicente Ferrer y otra de San Vicente Mártir. Ya por la mañana tuvo lugar esa misa conmemorativa del centenario en la misma catedral. A lo largo de estos 100 años han cambiado muchas cosas en nuestra sociedad, como nos dijo nuestro arzobispo. Casi podríamos decir, decía, que nada es como antes, pero con todo hay una cosa que permanece casi inalterable. La Mare de Déu permanece en nuestros corazones y nos une a todos. A lo largo de estos 100 años han cambiado muchas cosas en nuestra sociedad. Casi podríamos atrevernos a decir que nada es como antes y que seguramente nuestros antepasados no hubieran imaginado un mundo, una sociedad y una iglesia como la que hay ahora. Pero todo y eso, una cosa permanece casi inalterable. La Mare de Déu está entre nosotros. Y el amor que le tenemos los valencianos no ha muerto, como tampoco ha muerto su amor por nosotros. En medio de tantos cambios, la Mare de Déu permanece como vínculo de unión entre todos los valencianos y como columna que sostiene nuestra fe y alienta nuestra caridad. Pues terminada la Eucaristía, la imagen original comenzó la procesión hasta el Puente del Real. Un recorrido en el que recibió el calor de miles de devotos y que estuvo también acompañado por el volteo de los campanarios de la ciudad. La procesión se detuvo en varias ocasiones a lo largo de su recorrido. En primer lugar hizo una parada con una oración y el canto de los gozos frente al Cristo del Salvador. Otra en la calle Trinitarios con el homenaje de los tunos y ante la iglesia del Temple con los cantos del oratorio de los niños pequeños. Pues ya en el Puente del Real, en el mismo lugar que en 1923 se rindió homenaje a la Mare de Déu con el acto conmemorativo del centenario. Allí podemos escuchar por primera vez el himno del centenario, compuesto por el maestro Salvador Xulià con letra del sacerdote Josep Martínez. Estuvo interpretado por la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, la Coral Catedralicia y el Orfeo Valencià, junto a la soprano Tania Durán y el tenor Mario Corderán. Todo bajo la dirección de Luis Garrido y acompañados por la interpretación musical de la Orquesta Sinfonieta Valenciana. Pues ahí lo escuchamos, 200 voces y 55 músicos que interpretaron también Valencia Canta, el himno de la coronación de la Virgen de los Desamparados, compuesto en 1923 por Luis Romeu, el himno regional y también la Marcha Real. En este acto conmemorativo del Puente del Real, el arzobispo expresó que llenos de alegría y emoción, revivimos y rendimos de nuevo un homenaje pur y verde amor, un homenaje del pueblo valenciano y de Acción de Gracias. Mare de Déu i Mare Nostra. 100 anys després, al mateix lloc on fóreu coronada com a reina i senyora nostra, tota València, la terra valenciana, els vostres fills i filles, que es compten per milers, de tots els llocs, de cada racó de la nostra comunitat, plens d'alegria i d'emoció, revivim i exultem en fer-vos avui de nou un homenatge de pur i ver amor. Hace un siglo,
los valencianos, cuando coronaron vuestra imagen, quisieron haceros un homenaje de amor puro y verdadero. Y eso mismo le hemos querido hacer hoy nosotros, un gran homenaje en el que le queremos decir que de la misma manera que su amor hacia nosotros no muere nunca, tampoco nuestro amor hacia ella se puede apagar. Es verdad que la Mare de Déu nos une a todos y fue un día en el que pudimos ver la unidad de todas las autoridades políticas, civiles, militares y eclesiásticas junto a todos los fieles en homenaje a la Virgen de los Desamparados. El arzobispo agradeció la presencia en el Puente del Real del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el presidente del Scorch, Enric Morera, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el presidente de la Diputación, Toni Gaspar, entre otras autoridades. Y en el Puente del Real, el rector de la Basílica ofreció esa corona de caridad de la que tanto les hemos hablado en este programa. Una corona compuesta por todas las donaciones recibidas durante este año santo mariano del centenario y que está destinada a los proyectos de la obra social de la Basílica. Dicen las crónicas que hace 100 años fueron más de 2.000 las familias y particulares que donaron joyas para confeccionar la corona de la Virgen y otros miles que también donaron dinero. Puedo asegurar que son muchos más los que han colaborado en esta ocasión para confeccionar la corona del centenario. Una corona de caridad tejida por el amor fraterno de sus hijos a favor de otros hijos, sus predilectos. Pues terminado este acto, la imagen regresó también en procesión a la Basílica de la Virgen, de nuevo arropada por una ciudad que se ha volcado completamente con este acontecimiento. Y ya el domingo, en la Misa de Infants, quedó clausurado el año jubilar mariano. En ella, el arzobispo nos invitó a mantener viva la fe que actúa por la caridad como fruto del centenario de la coronación. Tras la Misa de Infants, tuvo lugar el tradicional traslado de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, que llevó el manto conocido como el de la Puntaeta, fruto de la iniciativa Un Poco de Muchos, promovida por numerosas entidades culturales y cívicas valencianas. Terminado el traslado, la imagen presidió en la Catedral la Misa de Pontifical, oficiada por nuestro arzobispo, don Enrique Benavé. Y las calles del Centro Histórico de Valencia acogieron el domingo por la tarde la solemne procesión general con la imagen peregrina de la Mare de Déu, que puso ya fin a los actos principales de su festividad. La Virgen lució el manto conmemorativo del centenario de la coronación, sufragado por la Corte de Honor de la Virgen y restaurado por el artista Pedro Arrué. Un manto que ha sido elaborado a partir de las piezas de un terno que en el año 1941 fue usado por el entonces arzobispo de Valencia, Prudencio Melo, en el acto de la segunda coronación de la imagen de la patrona. Pues ya lo han visto, un fin de semana intenso e histórico que hemos celebrado aquí en Valencia, pero que también se ha seguido en muchísimos países donde la Mare de Déu está presente. En todo el mundo hay más de 40 iglesias, basílicas y santuarios dedicados a la Virgen de los Desamparados, tanto en Italia como en Filipinas, en la India o en Argentina, que es el país donde más se venera después de España. Precisamente desde este país, desde Argentina, vinieron dos peregrinos a los que pudimos conocer, ¿verdad, Samuel? Pues sí, son Luis Avellaneda y también Luis Rosada, los Luises, como ellos mismos se hacen llamar.
Ellos son feligreses de la parroquia San José de Flores de Buenos Aires, pero su relación con España es muy estrecha, ya que el padre de uno de ellos es granadino y están también muy vinculados a la parroquia de San Nicolás de Bali, un templo cuyo altar mayor está presidido precisamente por la imagen de la Virgen de los Desamparados. Además, ellos son cofrades de la Virgen de los Desamparados, una cofradía que fue impulsada precisamente en los años 20 por el mismo cardenal Retz, quien coronó a la imagen de nuestra patrona aquí en Valencia. El cardenal, en un viaje a Argentina, viendo el fervor del pueblo a la Mare de Déu, les animó a fundar esta cofradía que hoy sigue activa. Los Luises estuvieron en Valencia durante los actos ya del 75 aniversario de la coronación de la Mare de Déu y nos contaban que fue tal el impacto que decidieron volver. Cuando vinimos a los 75 años, en 1998, fue un impacto. Fue muy fuerte para la vida de fe nuestra, fue como un terremoto. ¿Por qué? Porque evidentemente la Virgen se nos metió adentro. Y siempre dijimos, vamos a volver, vamos a volver. Bueno, por distintas circunstancias, lo último fue la pandemia que también lo impidió. Y dijimos, no, el centenario tenemos que ir. Bueno, y aquí estamos, con muchos proyectos, con muchas ilusiones al venir, ver cómo va a ser esto. Y claro, al enterarnos que va a salir la imagen original, mucho más. Hemos leído mucho sobre la Virgen, porque claro, hemos llevado mucho material en el 98 y lo hemos distribuido y hemos conocido a fondo cómo es la historia de la Virgen. Entonces dijimos, al centenario vamos. No es fácil para nosotros en estos momentos. Argentina está muy mal económicamente, socialmente, moralmente. Está muy comprometida, muy difícil la situación. Pero bueno, con ahorros y pequeñas restricciones en los gustos, eso nos ha permitido... Es un ejemplo de la devoción internacional a la Mare de Déu. Así hemos vivido este fin de semana histórico para Valencia. Un fin de semana que pueden conservar desde ya para el recuerdo con una edición especial de Paraula, una revista que estrena un nuevo formato como merece la ocasión, como merece este histórico centenario de la coronación de la Virgen. Editada por la Delegación de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de Valencia, también hace un repaso a los principales momentos históricos del año jubilar. Esta es la revista definitiva del centenario de la coronación. Pues así es, porque la publicación recoge imágenes preciosas sobre los actos centrales del pasado fin de semana, también algunos de los discursos pronunciados, homilías y muchos datos para el recuerdo. No pierdan la ocasión de hacerse con una de estas maravillosas revistas. Por tan solo 3 euros pueden adquirirla en los puntos de venta habituales del periódico Paraula. Ya lo decíamos, el pasado fin de semana celebramos la jornada de Valencia Misionera, un domingo para apoyar la labor de todos aquellos que dedican su vida entera a la evangelización y también a velar por la dignidad de los más desamparados. Precisamente esta semana hemos tenido la ocasión de hablar con uno de los misioneros valencianos que ejerce su ministerio en el distrito de Genaro Herrera, en Perú. Antonio Soriano, natural de Picassent, ha estado estos días de visita en Valencia y nos ha dedicado un poco de su tiempo. Fa falta vocacions per anar a viure en els nostres germans. No oblidem que del Perú la selva no s'agrà. Fins ara sempre han sigut nord-americans i espanyols. I ara els espanyols n'hi han també ben poquets. Demanarem molt al Pare Déu i a la Mare dels Desamparats que envien vocacions per atendre aquests germans. En la parròquia que estic ara, estic ja 19 anys. El que demanem és molt important, perquè és menjar per xiquets. Tinguem 150 xiquets que es donem de menjar tots els dies. Pues primer, postre i el que tinguem. També en la parròquia se'ls dona a 50 ancians la bolsa d'aliments cada 15 dies. Són 29 comunitats, tot en el riu Ucayali. El riu Ucayali i el Marañón
son los que formen el Amazonas, sino que estén en la selva amazónica del Perú. Lo que necesiten pues es ayuda para estos tickets y también pues el combustible. Pues vamos con más noticias de nuestra iglesia. La Basílica de la Virgen acogió el pasado jueves la tradicional ronda La Mare de Déu ofrecida por las Tunas Universitarias de Valencia. Un acto que además este año cumplía su 50 aniversario. Más de 150 tunos se dieron cita en la Plaza de la Virgen para cantar todos juntos y después cada tuna rindió su particular homenaje a la patrona. Y como cada mes de mayo, la Virgen también recibió la tradicional Festa des Floristes, un homenaje a la Mare de Déu con el templo lleno de ornamentos florales, cuyo elemento principal, la decoración del altar, fue una réplica de esa decoración realizada hace 100 años en la coronación pontificia. Todo en color blanco, con claveles, gladiolos, azucenas y también papabel. Y el próximo miércoles 24 de mayo, otra cita muy importante, se celebrará el tradicional besamanos a la Virgen de los Desamparados. Como saben, las puertas de la Basílica abrirán a las 7 de la mañana y el besamanos ante la imagen procesional de la Mare de Déu durará hasta que pase el último de los devotos. Y la Pastoral de Enfermos y Mayores del Arzobispado de Valencia impartió una nueva conferencia de su curso de formación de agentes de pastoral, que este año lleva como hilo conductor Nuestra Señora de los Desamparados, Madre de los Enfermos, coincidiendo precisamente con este centenario de la coronación de la Mare de Déu. Fue impartida por Luis Sánchez, que es el delegado episcopal de esta pastoral. Si no pudieron verla, recuerden que pueden encontrarla íntegra en el canal YouTube del Arzobispado. Pues así es, y si quieren saber más sobre estas noticias o informarse de todo lo que pasa en nuestra diócesis, ya saben que pueden hacerlo a través de la web del arzobispado, archivalencia.org. Recuerden que para encontrarlas deben buscar la pestaña que dice Actualidad. Y si no quieren perderse la oportunidad de recibir toda esa información de la diócesis en su casa, suscríbanse al periódico Paraula. Los suscriptores ya habrán recibido seguro esta revista del centenario, sí, ¿verdad? Señor. No se lo piensen, pueden suscribirse tanto en formato impreso como en formato digital. No se pierdan esta revista del centenario por solo 3 euros. Y si quieren volver a ver las imágenes más impactantes de este fin de semana, ya saben que lo pueden hacer a través del canal YouTube de la diócesis, que es Archivalencia. Y si no quieren perderse nada de todo esto que publicamos y también ser los primeros hoy en recibir el aviso de que hemos subido un nuevo vídeo, suscríbanse a YouTube para el mejor contenido sin ningún coste. youtube.com/archivalencia. Pues el pasado fin de semana la imagen original de la Virgen de los Desamparados, como les decíamos, realizó varias paradas en su recorrido hacia el Puente del Real. Una de ellas fue ante la Real Iglesia del Salvador, donde se encuentra la imagen más antigua de la diócesis de Valencia, el Cristo del Salvador del siglo XIII. Vamos a conocer un poco más sobre esta joya del patrimonio valenciano que se conserva y venera en el centro de la ciudad. Pues este Cristo del Salvador es la imagen de Cristo más antigua de nuestra diócesis y justamente es de 1250 cuando llega aquí. Es una imagen que está en la transición entre el románico y el gótico y la historia cuenta que en 1250 procede de Beirut y en Beirut pues hay un ataque de los musulmanes y contra las cruzadas, ¿no? Y entonces los que tienen esta imagen para salvarla de la destrucción, pues la tiraron al Mediterráneo. Y justo por el Mediterráneo fue viniendo hasta aquí, porque subió por el río Turia, contracorriente, iba río arriba, porque era una gran riada, y a pesar de la riada, él estaba subiendo. Muy cerca hay un monumento que lo recuerda, y entonces la rescataron, y vieron que eso era una imagen pues antigua, y de un estilo que no era de aquí, ¿no? La imagen le llevaron primero a la catedral, pero dicen también que de repente la imagen se cambió a la iglesia de San Jorge, que es la iglesia donde estamos. Aquí está la ermita de San Jorge desde la Reconquista, en tiempo del obispo Santo Tomás Villanueva, el arzobispo, pues hizo esta iglesia neogótica, ¿no?, que está dedicada al Salvador. Pero
antes de eso la llevaron a la catedral y ella sola se trasladaba, ¿no?, aquí a esta iglesia, y así ocurrió dos o tres noches. Y entonces ya la dejaron aquí. Era como que estaba más cerca del sitio donde había aparecido. Entonces, por eso es una gran devoción que ha tenido toda la iglesia de Valencia al Cristo. Fue muy difundida su devoción por San Vicente Ferrer, por Santo Tomás de Villanueva y también, bueno, pues por otros santos como pues, la Beata Inés de Beniganin y algunos más, ¿no?, que han tenido mucha devoción a este Cristo y la han fomentado. Esta imagen además tiene unas cualidades, ¿no? Lo primero, que es una imagen muy grande, es sobredimensionada, es más que una persona humana, puede medir hasta 3 metros, y luego pesar casi 300 kilos. Está hecho en madera de nogal y ha sufrido también varias dificultades. En una guerra en 1800 y pico cayó una bomba que estropeó la imagen en parte, los brazos tuvieron que ajustarse de otra forma, y luego también en la persecución del 36, pues la salvaron del fuego, o sea, tanto que la cruz ya se había quemado, pero el Cristo milagrosamente pues resistió más, intentaron salvar las obras más importantes, pues arriesgando su vida, ¿no? Pues salvaron al Cristo, casi no podían ni subirlo al camión que iban para salvar obras, y luego tuvieron que restaurarla para poderla sujetar, para poder ponerle otra cruz. La cruz es distinta, aunque tenemos un fragmento de la cruz primitiva que se salvó de la hoguera. Ha tenido pues eso, varias soluciones de arreglarlo, ¿no? También estaba hueco por detrás y la última restauración se rellenó esos huecos que tenía detrás. Siempre que ha habido alguna rogativa especial en la ciudad de Valencia, pues han sido la Virgen de los Desamparados y el Cristo del Salvador los que han salido pues para hacer una petición, en fin, cualquier rogativa, ¿no?, para cualquier necesidad de la ciudad, se ha acudido pues a estos patronos, que son los patronos de la ciudad, tanto el Cristo del Salvador como la Virgen de los Desamparados, y es el Cristo del Salvador, pues nos recuerda eso, cómo Cristo nos salva, pues amándonos tanto hasta derramar su sangre, entregar su cuerpo, que nos manifiesta en esta imagen pues preciosa. El Cristo del Salvador también es el patrón del Cabañal, y tiene ahí una imagen también que se reprodujo en 1800 y pico, porque querían ellos que la visitara, pero por preservar la imagen, ¿no?, pues no se concedió, pero sí se les concedió que hicieran una reproducción. También se perdió en el 36, pero hicieron otra nueva, que es la que tienen ahora, y también ellos tienen siempre esa devoción y celebran también pues, la fiesta al Cristo del Salvador, una novena como aquí, que es el 9 de noviembre, que es cuando se encontró la imagen en el río. Pues conociendo un poquito mejor la historia de esta imagen de Cristo del Salvador de Valencia, nos vamos a despedir ya. La próxima semana seguimos en este mes de mayo, en este mes de María. Y acuérdense que el próximo miércoles es ese besamanos público a la imagen peregrina de la Mare de Déu a partir de las 7 de la mañana en la Basílica. Así que nada, hacer cola para estar los primeros allí. Pues así es, nosotros también estaremos y nosotros volveremos en 7 días para seguir acercándoles la actualidad de nuestra Iglesia Valenciana, que está siempre en movimiento, que está siempre en camino. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y pasen feliz semana. Hasta luego.